Ella es abogada, la invitada ahora viene desde la Universidad de Concepción del Uruguay. La invitada ahora es flamante decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, nada más y nada menos. Es Florencia Pérez. Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Abelardo. Muy buen día a toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, para nosotros es un honor que sea tu primera, suponemos, tu primera entrevista en el cargo. Exactamente, no es la primera en los cargos anteriores, pero sí en este, Claro, el debut. como decana es la primera. Tal cual. Bueno, está bien, entonces vamos a tenerlo y lo tendrás vos en tu historia Así personal es. y curricular, claro. Así En es. el currículum que tiene Flor Pérez va a decir la primera entrevista como decana fue en Animal TV, por ejemplo. Exactamente, gracias a Abelardo Santangelo. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿ya venías trabajando en el decanato? El del decanato asumí el 16 de septiembre. Previo a eso tenía a cargo la dirección de la carrera de abogacía en la misma facultad. Bien, bien, bien. La facultad, yo quiero contar para quienes no están inmersos dentro del área educativa superior o universitaria, las universidades tienen distintas facultades. Cada facultad, respecto de su temática, tiene distintas carreras. Por ejemplo, la UCU, la Universidad de Concepción del Uruguay, tiene seis facultades. Una de ellas es la Facultad de Ciencias Jurídicas. Su decana, así se llama, el cargo institucional más importante, es quien está conversando con nosotros, que es la abogada Flor Pérez. ¿Egresaste aquí en la UCU? Efectivamente, soy egresada de la UCU, de la carrera. La verdad que siempre ha sido mi segunda casa, como todos los egresados de UCU. Y tratamos, bueno, de mantener ese prestigio, esa familiaridad con el nexo, con docentes y alumnos. ¿Por qué hablas de familiaridad? Y creo que es un vínculo que va más allá de la educación. Son valores que uno trata de inculcar, que los ha recibido en su momento de los docentes fundadores y de las autoridades fundadoras, y eso es algo que no se puede dejar de lado, hay que perpetrarlo, hay que incentivarlo, y obviamente, bueno, también hay que aggiornar a tiempos actuales, tiempos en los cuales las generaciones somos un poco distintas a las anteriores, pero siempre tratando de mantener eso, las raíces, los valores, los principios. Supongo que cuando hablas de familiaridad tiene que ver con la cantidad de alumnos que uno piensa, por ejemplo, en las universidades de las grandes metrópolis y dice, no, aquí evidentemente en Concepción del Uruguay, que es una ciudad universitaria por excelencia, pero que todavía mantiene la condición pueblerina, ¿cuántos alumnos hay en cada curso? Bueno, nosotros, por ejemplo, en este primer año tuvimos una matrícula de 78 en sede central y 45 en Gualeguaychú. Tenemos la carrera en las dos sedes. Y bueno, y tenemos también que conectar cierta familiaridad, si bien no tenemos la carrera de abogacía en el Centro Regional Rosario, pero sí tenemos otras carreras como sociología, ciencias políticas. Y la realidad es que es un lindo número en la matrícula porque si bien para los que son universidades mucho más grandes en dimensiones sería relativamente poco, para nosotros es mucho porque nos sentimos orgullosos de que esos 78 nos eligieron en Concepción del Uruguay y esos 45 en Gualeguaychú. Y eso se crea un lazo de familiaridad, un lazo muy directo, no solamente entre docentes y alumnos, que luego el día de mañana que empiecen a ejercer o empiecen a trabajar, van a conocer quiénes son sus jueces y sus colegas, sino también con las autoridades, que en sí nosotros tratamos de generar no un decanato a puertas cerradas, sino mantener el diálogo y el consenso. ¿De qué año, cuándo es que comienza la carrera de abogacía? ¿Cuándo es que se abre la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Concepción del Uruguay? La carrera es jovencita. Se abrió en 1997, fue la primera cohorte y tenemos por el momento dos planes de estudio vigentes, uno del 97, que ya fue la última cohorte el año pasado, y a partir de ahora comienza a regir y hasta marzo de 2026, y a partir de ahora el plan 2020, que
la primera corte de quinto año, es decir, toda la carrera completa de cursado, se abrió este año. Quinto del plan nuevo se abrió este año. Ah, mira qué bien. Bueno, claro, ayornándose desde el 97, si bien vos decís es nueva, hay muchos jóvenes que quizá en la universidad o mirándonos ahora dicen, che, pará, que en el 97 yo no había nacido. Tal cual, sí. Nosotros todavía somos jóvenes. Sí, a mí me asombra tener gente dentro del sistema en el que buscamos datos personales o fechas de nacimiento, por una cuestión de que a veces nos solicitan constancias. Y me asombra ver nacimiento en el año 2000, claro. ¿Para qué? Bueno, para un poquito, ¿para porque ahora viene la pregunta. Ya que hablamos de jóvenes y adultos menores, como me gusta decir a mí, ¿qué franja etaria es la que elige la abogacía para estudiar? No, nosotros siempre tratamos de incluir, es decir... por lo general, la mayoría de los chicos vienen del secundario, con lo cual implica toda una nivelación. El nivel secundario, hemos recibido hasta inclusive orientaciones que no tienen nada que ver con la literatura o las lenguas vivas, por ejemplo, y sin embargo las nivelaciones se hacen igual. Pero no tenemos una franja etaria en la cual marquemos un límite. Con decir, hay personas mayores de 50, 60 que están jubiladas. Actualmente tenemos un contador jubilado en el curso de ingreso anticipado. Un contador jubilado, el curso de ingreso anticipado. O sea que ya se puede, quien quiera estudiar abogacía en el año 2025 puede ir ahora e ir preparándose. Sí, igualmente ya está en la fase de su finalización. Era una instancia más anticipadamente para el turno de febrero. Si se aprueban ahora las instancias evaluatorias, no tienen necesidad de cursar en el mes de febrero. Directamente empiezan con el ciclo lectivo. Ah, está bien. Pero sí, tuvimos inclusive gran número de inscriptos. Tuvimos 80 y pico, 90 diría yo, entre las dos sedes. Porque se unificaron de manera para hacer el curso de manera virtual. Verdad es que fue para curso, un anticipado fue un número ese bastante... curso anticipado es virtual. Ese 100% virtual. ¿Y en qué horario, digo, para este y está estipulado más o menos como para que los chicos que tienen doble turno puedan conectarse 19, 19 y 30 y no todos los días. Ah, fantástico. Martes y jueves. Y eso les va a permitir no tener que hacer luego el introductorio. Exactamente. Ah, así es. Sí, es una instancia anticipada. Claro. Y bueno, si lo aprueban en este llamado, no tienen necesidad de hacerlo en febrero. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos conversando con Florencia Pérez, que es abogada, que es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción del Uruguay, que están preparando para dentro de pocas horas una instancia interesantísima. Estamos en 2024, han pasado 30 años desde el momento en que acá, en Concepción del Uruguay, muy cerquita, en el Palacio San José, se jurara la Constitución, la reforma constitucional de 1994. Por lo tanto, digo, instancia interesantísima para poder participar. Contame de esta mesa redonda que se va a hacer. Bien. Bueno, en principio, modalidad mesa redonda. Más que nada, esto es una aclaración para los estudiantes que van a estar presentes en esa actividad. ¿Por qué mesa redonda? Es una cuestión simbólica. Significa, hace alusión a esta leyenda del rey Arturo que tenía sus caballeros en una mesa redonda, en el cual significaba que todos estaban en un pie de igualdad y compartían, dialogaban, consensuaban, daban sus opiniones, pero nadie por encima de nadie. Con lo cual a nosotros en la facultad se nos ocurrió poder hacer en conmemoración a estos 30 años de la reforma constitucional de 1994, una invitación a docentes de distintas cátedras de la carrera de abogacía para que puedan compartir reflexiones que hacen a su materia en cuanto al impacto que tuvo en esa rama la reforma del 94. Ajá. Lo cual lo hace muy interesante porque inclusive en la actualidad nos sigue interpelando esa reforma. Sigue estando más vigente que nunca.
y sigue habiendo cuestiones que hacen a la dinámica del derecho en aplicación a casos concretos, ciertas reformas legislativas que tienen que ver y que tienen mucha relación con la parte del derecho constitucional. Bueno, no me quiero explayar mucho, pero es cuestiones que han salido en cuanto a la emergencia, que tienen también mucha mucha relevancia en la actualidad. La coparticipación, que va a estar abordada por el doctor Sauret, que es un tema también que está muy en auge. Sí. Y está muy en auge hace 30 años, 40 años. Efectivamente. 50 años. Sí, y sigue latente. 40 años por lo menos, los 40 años democráticos. Exactamente. Ajá. Y también tenemos una docente que está encargada de la Cátedra de Derechos Humanos. Esta es una materia del plan nuevo, del plan 2020, ajá, que va a hablar acerca del rol de la mujer. Creo que enmarca muchísimas cosas que tienen que ver con la importancia y el impacto que tuvo esta reforma constitucional, que ha sido un hito y realmente merecía la pena poder abordarlo. En este caso lo hicimos con seis docentes de nuestra casa y una moderadora que también es docente y a su vez es la vicerrectora académica, una de las vicerrectoras en la UCU. Ajá, que Georgina es la doctora Bierzi. Georgina Bierzi, exactamente. Ajá. Ella va a estar moderando. Ajá, que estuvo como decana de la facultad. Fue decana interina, ajá, exactamente, antes de que yo asumiera la gestión. Ajá, ajá. Así que la verdad que, bueno, me parece una actividad muy interesante, ajá, para hacer la invitación, porque es un tema muy relevante, no es nada menor que una reforma constitucional haya cumplido 30 años, es un tema que no puede dejarse de lado, no puede dejar de abordarse, y que a su vez la idea de la mesa redonda es invitar a la reflexión, porque tenemos, bueno, muchas cuestiones por debatir, y creo que una facultad de Derecho es justamente eso, abrir ese espacio para que la gente reflexione, para que la gente dialogue, para que la gente tenga pensamiento crítico y más que nada nuestros alumnos. Es cierto. ¿Qué costo tiene participar de esta mesa redonda, escucharlos? La actividad es gratuita. Ajá. Lo único que es opcional, que para alumnos tiene un costo de 1.000 pesos y para el resto del público de 2.000, es el certificado digital. El costo es simbólico, vamos a decirlo, ¿no? 1.000 pesos, 2.000 pesos es para simbólico. Para hacer honor a la actividad y claro, la mesa redonda de manera simbólica. Pero quien quiera ir a escuchar, esto será mañana. El jueves 31, ajá, en el Aula Magna, en el Salón de Actos de la Universidad de Concepción del Uruguay, de la sede central, a las 17 horas. Y me permito hacer una aclaración. Esto está integrado por docentes que no solamente dictan clases en sede central, sino también en el Centro Regional Gualeguaychú, ajá, lo cual estaremos planificando para el año que viene llevarlo presencial a Gualeguaychú. Ah, mira qué bien. Uh-huh. Bueno. Sí, para poder integrar las dos sedes. Bien, entonces dos invitaciones para mañana, 5:30. A las 5, 17 horas. A las 5 de la tarde, para mañana, a las 5 de la tarde, esta mesa redonda con 6 expositores. Tranquilos porque cada uno va a tener solamente 15 minutos. Moderada por Georgina Bierzi, una de las vicerrectoras de la Universidad de Concepción del Uruguay, quien fuera también decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Aníbal Strimban, Jorge de Lorenzi. Jorge de Lorenzi hizo un muy buen trabajo anticipatorio de una suerte de constitución local. Tenemos que hablar de carta eso. Carta orgánica. Una carta orgánica, claro, que sería como una constitución del uh-huh, pueblo, ¿no? Angélica Pivas, Guillermo Sal, Rubén Chaya ahora no fue ascendido dentro del ámbito de jurídico, o yo me estoy equivocando. Sí, puede ser. Y claro, no Rubén podía Chaya faltar. Es docente excelente de la materia procesal 3, que es la parte penal, uh-huh, de los procesales y forense 3.
y están a cargo de lo que es la parte de litigación oral para poder hacer simulaciones en juicio en Gualeguaychú. Y no podía faltar el rector Héctor Sauret, que es un hombre que evidentemente ha conocido esta reforma por haber estado siendo uno de los protagonistas allí. Y después, claro, la posibilidad de estudiar la carrera. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo se cursa la carrera? ¿Cuántos años son? Plan de estudios son 5 años. Ajá. De cursado. Luego de finalizado esos 5, sabemos que es presencial, arancelada, y una vez que se culmina con los 5 años de cursado, pueden tener 2 años de gracia. Ajá. Para poder recibirse. La expectativa es justamente que la mayoría pueda recibirse dentro de esa franja de tiempo. Está bien. Pero sí, no hay ningún inconveniente en cuanto a lo que es la parte de instancia de cursos de ingreso. Ajá. No son eliminatorios, sino que son nivelatorios, lo cual no es que salen mal y quedan afuera. ¿Y los alumnos son de acá o son de afuera? Tenemos de varios lados. Ajá. De la provincia. Ajá. Tenemos mucho, obviamente la mayoría es de acá. Otros han venido a vivir acá, pero son de otros lugares, de otras localidades. Tenemos de Colón, en Gualeguaychú hay de Villaguay, hay de Nogoyá, de Tala, sí, claro. Toda esa zona. Acá tenemos también algunos de Concordia. Es decir, tenemos una demografía bastante diversa. Está muy bien, está muy bien. Flor, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por el espacio y los esperamos el jueves 31 mañana. A las 17, mañana. Mañana. Flor Pérez, Florencia Pérez, que es abogada, que es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción del Uruguay.